Bueno, básicamente Arrebato es una película que trata sobre un poco sobre la historia de un escritor, pero básicamente y en el fondo de la historia es una trama de celos, de pasión, de obsesión, con algunos elementos de thriller y de policial. Empezó hace más de 3 años con una noticia que yo había leído en un diario de un escritor asesino. Y a partir de ahí desarrollé la historia. En principio eran 4 renglones que ya tenían como el germen de la historia. Y a partir de, no sé, 1500 escrituras que hice del guión, realmente me fue como creciendo la historia de la obsesión de este personaje y la historia de tratar de develar si es cierto lo que se está imaginando o si es todo producto de su imaginación, ¿no? No estaban. La historia, ya te digo, cambiaba bastante. Y a partir de la aparición de Pablo, cuando Pablo acepta el proyecto, la verdad que el proyecto cobró como un vuelo y un impulso que fue, la verdad, muy fuerte, que de hecho se filmó y se está estrenando muy rápido. Y el personaje de Leticia salió también naturalmente porque era una rubia fatal y siempre me había parecido que Leticia era perfecta. Y Mónica surgió de estar buscando un personaje con unas características muy particulares. Y ahora creo que Mónica las reúne, pero absolutamente, porque es una mujer enigmática, o puede ser, puede componer el personaje de una mujer enigmática, distante pero apasionada, alguien que vos podés pensar que oculta algo. Y me pareció que además la química de trabajar con actores que se conozcan, que sientan afecto, que vengan entre ellos, que vengan de haber tenido tanto trabajo en común, me parecía que me estaba sumando a mí como un, no sé, una valija que ellos traían de cosas a favor. Entonces me pareció que era un team increíble para armarlo, ¿no? Sí, que no es poco. Hice la película con 6, 7, 8 meses de embarazo y la última toma la filmé, que fue una retoma, y la filmé una semana antes del parto. Así que creo que a veces uno tiene muchas ganas de hacer las cosas por un lado, y las cosas se dan a veces. A mí se me dieron 2 cosas, digamos, increíbles, juntas. No era mi plan, nunca hubiese sido mi plan hacer filmar con una panza así. Y de hecho ahora lo veo a las chicas embarazadas y no puedo creer que yo estaba embarazada y estaba comiéndome esas jornadas de rodaje. Pero me pasó así. Y creo que mi hijo me trajo suerte. Mira, me parece que armamos un grupo de apasionados, me da la sensación. O sea, nos escucho y me da muchas ganas de volver a trabajar. Que no me pasa siempre, pero esta película me dio muchas ganas de seguir trabajando, de seguir con ellos. O sea, me parece que se armó como un equipo de locos, o sea, como de gente muy, muy entregada al trabajo. La verdad que nos entregamos muchísimo, ensayamos mucho, mucho, somos hiper detallistas todos con lo que estamos haciendo, muy exigentes, muy implacables con nosotros mismos. Y me gusta trabajar así, la verdad. A mí me gusta mucho trabajar con actores, me gusta mucho trabajar con estos actores, me aportaron mucha experiencia, mucha, mucha solidez. Entonces para mí es una gran responsabilidad y un agradecimiento que ellos estén conmigo y que me den lo que me dan. Pablo tiene algo que yo por supuesto no tengo, que es, tiene incorporado al otro, lo que ve el espectador. Y es como él ve la cuarta pared, ¿viste? Y yo lo puedo tomar o no, sí, pero tengo el dato. Entonces él me lo puede contar. Entonces para mí es una experiencia muy rica. Pablo es como muy interesante para trabajar con él, porque además es productora, entonces tiene como una visión integral de las cosas, que bueno, yo también soy productora de este proyecto, entonces él tiene noción de lo que es el recurso que me estoy utilizando, el tiempo, las dificultades, todo. Y después tengo ya un documental que estoy preparando, que se llama Suicidios Telefónicos, que es un documental bastante grande, filmado acá en Francia y con un tema político que no quiero contar, pero es un documental sobre algo político, bastante importante. Gracias.